Destacada investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Débora Dulcin Kessler ha dedicado su vida profesional a la astrofísica. Y yo me embobaba viendo las estrellas y preguntaba, ¿y qué son? ¿Y qué son? Y yo decidí que de grande iba a ser, dice mi mamá que yo decía, estrellífera. Bueno, lo que sea, ya. Después dije, pues voy a ser astrónoma. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, siendo Paris Pishmish quien dirigió su tesis. Cursó la maestría en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y el doctorado en la Universidad de la Sorbona de París, recibiendo la más alta mención honorífica. Ejemplo del empoderamiento de las científicas formadas en el siglo XX, fue la primera y única mujer discípula del científico bielorruso Yakov Seldovich, por lo que ha reconocido el prometedor avance en la equidad para las mujeres en la ciencia. Él decía, su frase favorita era, no hay Einstein con faldas. ¿Cómo veo en México? Estamos mejor. Pero el piso nunca va a ser parejo. No, el piso no es parejo porque, sobre todo si tú quieres tener familia como mujer. Es pionera en el estudio de los cuasares y los hoyos negros en México y la primera investigadora en astronomía extragaláctica. Participó en el descubrimiento de la existencia de dos hoyos negros en el núcleo del objeto celeste denominado OJ-287. Contribuyó notablemente a la investigación de las propiedades físicas y dinámicas del gas cercano a un hoyo negro, y también demostró el papel que desempeña el entorno cercano de las galaxias activas en su evolución. En 1997, fue la primera vicepresidenta electa del Hall Earth Blesser Telescope, en el que colaboran astrónomos de más de 20 países. Ha participado en múltiples congresos y conferencias nacionales e internacionales. Cuenta con más de 165 artículos en revistas de circulación internacional. Su trabajo ha tenido más de 10.800 citas, figurando entre los 10 astrónomos más citados de México. Es autora del libro Cuasares en los confines del universo y ha sido colaboradora de la publicación de mayor impacto en el ámbito mundial de la astronomía, el Annual Review of Astronomy in Astrophysics. Ha impartido clases en la licenciatura en física desde su incorporación a la UNAM. En 1988, contribuyó en el diseño del posgrado en astronomía, donde continúa dando clases. Muchos años di una materia que se llama astronomía general. A los chavos les fascinaba, venían de filosofía, de otras facultades. Ha recibido múltiples reconocimientos a su labor científica, entre ellos destaca el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias exactas. Por su destacada trayectoria y la relevancia de sus contribuciones a la astrofísica, la doctora Débora Dulcin Kessler es candidata al nombramiento de investigadora emérita por la Universidad Nacional Autónoma de México.